Muy buenas a todos, hoy toca hacer pescado, así que vamos a preparar una receta bien fácil para preparar en casa. Vamos a hacer dorada al horno con patatas. Para esta receta vamos a utilizar patatas, zanahoria, ajos, aceite de oliva y unas doradas. Una vez que lo tenemos, empezamos a cocinar. Lo primero voy a empezar a cortar las patatas. En la fuente le echamos aceite de oliva y ponemos las patatas. Las colocamos bien. Cortamos la zanahoria. Y ponemos la zanahoria. Cortamos la cebolla en 1000 pedazos. Agregamos la cebolla. Ponemos unos ajos así enteros, un pelín de sal y un poco de orégano. Y ahora ponemos el pescado. Y ahora vamos a condimentar el pescado. Sal. Un poco de pimienta. Le echamos limón. Y el toque final, aceite de oliva. Y esto ya está listo para meterlo al horno. Lo vamos a dejar 30 minutos a 180 grados para que salga perfecta nuestra dorada. Y así tenemos listo nuestra dorada. Si te gustó este video, apóyame, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau.